en la zona más viva en Osaka. Es un centro de cultura urbana. Me encanta. Y además, sobre todo para el tema que estamos tratando, el skateboarding. Estuvimos en lo más académico, en un lugar lleno de reglas. Bueno, aquí, con la cultura urbana, nació el skateboarding como un movimiento cultural con más libertad relacionado con la música y con lo que es una ciudad, ¿no? Exacto. Aquí vamos a conocer a un personaje que nos cuenta el origen de skateboard. やっぱりこうルールがないおかげで、やっぱこう想像力が働かして、やっぱクリエイティブな思考につながったりとか、やっぱりこのたった一つのこのスケートボードをまあどう使おうが自由で、まあ人によってもちろん一般的な人が思うスケートボードとして使う人もおれば、僕らの友達なんかやったらこの使い終わったスケートボードの廃材を再利用してこうアート、オブジェみたいな作品を作ったりする人もいたりとか、 そういう自由度が高いおかげで結構クリエイティブなことと繋がってくるところが、ルールの決められたスポーツとの大きな違いかなと思います。 Cada truco es diferente. Cada vez que intentan algo, utilizan toda su libertad. Esto es lo que tiene la calle. Sí, me siento mucho la creatividad de ellos. Me encanta. Sin duda, los Juegos Olímpicos serán un puente entre estos dos mundos del skateboarding, el académico y el urbano.